Esto es una boleta y Camus informa acá que están bajo el régimen de la ley 27.218. ¿Está? Pero para llegar a eso, la biblioteca tiene que hacer dos trámites. Primero, se tiene que registrar en el... Que acá lo dicen el desarrollo social. El desarrollo social en un organismo que se llama CENOC, que es un registro nacional de entidades de bien público. Para que se den una idea de lo que es el CENOC. ¿Eso de naciones? Desarrollo social de nación. Sí. Hay un link, igual de esta información se la vamos a mandar, le vamos a pasar los links. Esto que van en pantalla es el instructivo que le vamos a mandar. Son dos pasos. El primero es registrarse en el CENOC. ¿Por qué? Porque el CENOC es el que los va a reconocer como una entidad de bien público. ¿Está? Como una EBP, entidad de bien público. O sea, el CENOC les da un número de registro, ¿ok? Sí. Ese número de registro a ustedes le dice, bueno, esta biblioteca es una entidad de bien público. ¿Está? Sí. Una vez que tienen ese número de registro, hacen un segundo paso que es cargar los datos de la biblioteca y las boletas. En este caso, la boleta de gas. Hay un segundo paso. Primero, registro CENOC. CENOC les manda una nota por mail y les dice está registrado con el número de registro tal. Eso es el primer paso de la biblioteca. El segundo paso es generar el trámite a distancia a partir de formalmente pedir la tarifa EBP. ¿Eso hay que hacerlo por TAD? Eso se hace todo por TAD. Nosotros mandamos el link y todo. ¿O DNI? No, podés entrar por DNI. A ver si está. Para que volvemos acá. No, yo particularmente lo utilizo, pero creo que... ¿Ves? Vas acá, para meter a distancia, nosotros estos links se los pasamos. Sí. ¿Sí? Nosotros le pasamos el paso 1, que es el registro en el CENOC, y el paso 2, que es el link, ahí está. ¿Ves? Para solicitar la tarifa EBP propiamente dicha. Acá habla de la 27.218, dice que es un régimen, que es un... Me pedí mucho que lea de... No leo yo, No. demasiado. Habla de lo que es la ley, es una ley que ya les digo, esto también les sirve a ustedes para cualquier asociación civil que ustedes conozcan, ¿ok? Bien. Que tenga el suministro de gas por redes a su nombre y si no lo tienen se puede hacer el cambio de titularidad. Pero es básico que lo sepan, que acá estamos como hablando, una biblioteca, hablamos nosotros jubilados, una sociedad de fomento, una... Sí, sí, cubren toda la misma... Incluso, incluso una organización, por ejemplo, una organización que se está armando, nos preguntaron la vez pasada en un club, creo que fue... que no tenían estructuras jurídicas, personas jurídicas, pero ya estaban organizados en la comunidad prestando actividades. Sí. Entonces, en ese marco, incluso también desde el municipio, se le puede pedir al municipio que un reconocimiento municipal que reconozca esa organización comunitaria que se está construyendo, digamos, que lo acredite como una entidad de bien público sin fines de lucro, también pueden iniciar los trámites para la tarifa de EBP. La única cuestión que hay una parte del trámite donde vos llegás y te pide la forma jurídica de la organización. Si no tienen personería jurídica, aclaran que ponen sin personería jurídica y ahí cargan el reconocimiento del municipio que los acredite. O como una organización comunitaria incipiente, digamos, o una asociación que no tenga la personería al día. Puede pasar que hay muchas bibliotecas que no tengan la personería jurídica al día porque sabemos lo que es. Pero bueno, por eso nosotros también hablábamos con la CONAVIR en algún momento si quizás algún registro o algo que a las bibliotecas que estén en CONAVIR les sirvan o no. Pero bueno, la idea es que no habría problema si hoy por hoy una biblioteca se está construyendo de alguna forma, no tiene la personería jurídica con un reconocimiento del municipio, una autoridad pública provincial en este caso podría ser, pueden iniciarlo. Claro, cuando ingresan al segundo link del instructivo que le vamos a mandar, el primero es registro CENOC. Una vez que el CENOC me manda mi número de registro, entro al segundo link que es este. Este es CENOC. Te permite ir llenando el link que nosotros le damos, para qué es y cómo lo van llenando. ¿Sí? Una vez que llenan este, van al segundo
que les vamos a mandar, que dice trámites a distancia. Apretan este y te direcciona a esto que vimos recién, solicitud de tarifa de electricidad para entidad de bien público. Te explica lo que es, cómo desarrolla la ley, y acá te dice cómo iniciar el trámite. Lo puedes iniciar por ANSES, por AFIP, con DNI o en mi Argentina. El más simple es con DNI, el más simple de todos. Apretás ahí, yo ya estoy logueado, claro. ¿Sí? Porque, digamos, pero si no te tenés que loguear como te logueas en particular. Sí, sí, exacto. Sí. Te da todos tus datos, están mis datos personales, ¿sí? Y continúas. Perdón, ¿quién se tiene que loguear? Cada persona individualmente, no importa. El que haga el trámite, el que haga el secretario trámite. O el presidente. O cualquiera, el que haga el trámite. No, pero lo importante sería que lo haga la autoridad porque después... No es necesario. No, mientras tengo los datos de la documentación de la biblioteca, cualquiera. No hay problema. Y ahí llegamos a esta parte. Que claro, ya es la que vos ya ahí sabes. Ya se llega... en realidad el registro de quien es para loguearse y entrar a la plataforma, ¿ok? Puede pasar que tenga o no relación con la biblioteca. Puede ser que te... Pero sí o sí en algún momento va a tener que llamar a alguien que tenga los datos de la biblioteca para cargarlo. No hay ninguna parte de firma digital. No, es un trámite que se inicia a distancia, se manda por la plataforma y lo que te va a generar a vos es un mero expediente de que vas a iniciar el trámite para el EBP. Igual, cuando inicias el primer trámite, que es el registro al SENOC, para que te reconozca el SENOC como una entidad de bien público, porque la ley prevé que el SENOC es la puerta de entrada para el beneficio, podría ser otro organismo. Por ejemplo, las iglesias que estuvimos hoy a la mañana es la Secretaría de Culto. Acá es el SENOC. Entonces, ese sí, también inicias el trámite, te mandan una nota que te dicen que tu entidad se registró con el número tal... Y una vez que eso ya está, inicias el segundo paso, que es este. Bien. Te vas logueando, entras a la plataforma y llegas a, antes de comenzar, seleccionar las opciones que correspondan. En este caso, la biblioteca lo tiene que hacer por el servicio de gas. En el caso de la plataforma es el servicio de gas por redes. ¿Por qué? Porque esta es una ley nacional y se aplica por los dos entes nacionales. En Argas... Y el ERP, ¿está? En la zona de acá está el OSEBA, que tiene, ¿por qué? Perdón, porque la provincia de Buenos Aires se adhirió. O sea, como toda ley nacional, las provincias se tienen que adherir. La provincia de Buenos Aires se adhirió, fíjate, digo, si encontrás el link de OSEBA. Y hay un link en la página de OSEBA que permite iniciar el trámite. Después nosotros lo ponemos en contacto con la gente de OSEBA para que también lo puedan tener en la luz. Porque es importante el descuento. Es importante el descuento. Ahora después volvemos a esa factura, pero por ejemplo la factura de ese club tiene casi... Ese club lo hizo el año pasado, es de La Pampa, el anteaño, y tenía un 50% y pagó menos del 50% de la boleta. Hoy casi está en un 80% porque en marzo de este año se aumentó la bonificación para las entidades. Acá está el de OSEBA, ¿eh? Sí. OSEBA... Bonificación, asociaciones civiles y clubes. Bien. Ese es el link de OSEBA que también se los podemos mandar o ponerlos en contacto con el OSEBA para que... Ese es para la luz y el gas. Este es para la luz. Este es para la luz. Que es el OSEBA, que es el órgano que regula o controla, digamos, a las distribuidoras de la provincia de Buenos Aires, cual sea en toda la área de la provincia. Bien. Y el TAD es para... Gas. El gas. Bien. ¿Por qué? Sí. Porque es una cuestión de cuestiones de que se... Es jurisdicción, básicamente. Como esto es una ley nacional, ya vuelvo a decir, ENRE y ENARGAS. Por eso, todas las bibliotecas que estén en zona de norte y de sur, cargan también los datos de la factura de luz. Las bibliotecas que estén en jurisdicciones provinciales, lo hacen a través de sus órganos de control, en este caso, el OSEBA, que tiene disponibilidad. Bueno, acá, cuando empiezan a cargar por el servicio de gas... Se desaparecen varios en menú y en uno dice datos de la organización. Y acá van llenando todos los datos. Cuando habla... Ay, Diego, marcame ahí forma jurídica. Cuando llegan a ese punto, que es la forma jurídica de la organización, acá tienen que tener en cuenta algunas cuestiones. Si está todo bien y la biblioteca está en regla y tiene todo ok y es un monito y está bárbaro, ponen que es una asociación civil sin ningún tipo de problema.
Ahora, si la biblioteca por algún motivo no tiene los papeles al día, tengo la personería, pero no la tengo al día, tienen que poner que son sin personería. Ah, pregunta, personería, ¿qué te referís? Personería jurídica. Está en persona jurídica, o sea, que tengas el certificado de vigencia al día. Exacto. Vigencia, porque te va a empezar el certificado de vigencia, capaz que te pide las últimas. Balance. Por eso, hay que cargar. O sea, con la opción de sin personería para evitar que te pida todo. O sea, primero sin personería. Si pedís sin personería, no te pide nada. Te va a pedir. Un reconocimiento. No, lo que pasa, claro, porque además tiene que ver con una cuestión de que es automático el sistema. Si vos ponés con personería, a ver. Está buenísimo lo que ustedes aclaren. No, pero ¿por qué hacemos? No, lo hicimos intencionalmente nosotros. ¿Por qué? Porque si las más chicas, el 90% se quedaba fuera porque no tenía la personería. No, está bueno, buenísimo. Entonces, ¿cuál fue la intención? Que puedan seguir subsistiendo. ¿Se entiende? Porque sí, digo, correcto. ¿Se entiende? Aparte tengan en cuenta que esto es un beneficio que tiene que ver solamente exclusivo con el gas, para, claro, es, o sea, un beneficio exclusivo para el gas. No, correcto, es que la, no es que la biblioteca, al vos no puedes poner sin personería, vas a tener algún tema o se cruza datos con alguna entidad. Buen dato. Nada. Si vos tenés todo el día, tenés que cargar y poner que tenés todo el día, ponés asociación civil o esto o lo otro y ponés todo el día. Entonces, lo que te van a pedir es el certificado de vigencia. Correcto. Con 2 años de actualizado, 2 años para atrás. Y está ok. Ahora, ¿qué pasaba? Había la gran parte de las entidades civiles, sí, de cualquiera que vos digas, tienen una falencia importante, que es que no tienen los papeles al día. Sobre todo los clubes, las sociedades de fomento, alguna cuestión. Por ejemplo, puede pasar que un registro de la biblioteca en algún registro oficial pueda servir de constancia, por eso nosotros lo hablamos con la gente de CENOC, para también acreditar que la biblioteca tiene un registro, está en un registro nacional, entonces sirve como documentación para acreditar la personería de la biblioteca. ¿Okay? Ahora, si vos tenés, como esto es solamente, es una ley que aplica un cuadro tarifario diferente a entidades civiles, ahí se le buscó una vuelta de tuerca y dijo, bueno, vamos a simplificarle un poco porque sabemos lo complicado que es obtener el certificado de vigencia de las asociaciones civiles. Entonces ahí se dio, la misma ley lo dice, no lo inventamos nosotros, la misma ley dice, bueno, para aquellas organizaciones que no tengan personería jurídica, vale un reconocimiento municipal. Institucional, claro, de provincia, municipio. Un provincia, municipio, incluso es más, nosotros hasta hemos consultado con CENOC. Sí, les sirve incluso hasta la declaración de persona jurídica donde les da la matrícula. Vieron que todas las asociaciones civiles se crean, se van, emite la dirección de persona jurídica de cada provincia, emite un certificado y le da el número de matrícula. Bueno, yo hice la consulta una vez puntualmente por un club que no tenían ni reconocimiento ni nada y CENOC me dijo, no, bueno, con la matrícula, con la resolución que les da la matrícula, pueden subirla, que no hay problema. Si están registrados en algún registro, pueden subir. Si tienen un reconocimiento, esto es a fines de agilizar tu trámite para obtener la tarifa BP. Después lo que vos declares, no es que se va a cruzar ni con AFIP ni con ANSES. No, está correcto. Simplemente es para agilizar el trámite, porque nada más ni nada menos que tener el beneficio, va al gas, va a la tarifa, va al suministro que tengas. Tenés un medidor, lo haces por un medidor. Tenés 2 medidores, lo haces por 2 medidores. Tenés 10 medidores, lo haces por 10 medidores. Es una ley nacional que deriva en un cuadro tarifario especial, ¿no? Estamos hablando de que se le aplica un cuadro tarifario distinto a una asociación civil que no haga el trámite. O sea, pasan a ser categoría EBP, categoría Entidad de Bien Público. Sí, entonces claro, se le factura un cuadro con una bonificación sobre uno de los componentes de la factura, que es el componente gas. Por eso el ENARGAS no es, el ENARGAS no decide quién va a tener el beneficio decide quién lo va a tener, la Secretaría de Energía de la Nación, que es la autoridad de aplicación que establece la ley, ¿no? Son ellos los que chequean. Nosotros difundimos la información, se suben los trámites a distancia, se inicia ante CENOC, CENOC lo manda a Energía, Energía tiene un área que ve todo esto, valida ese pedido y después le dice a ENARGAS, che, mirá, este mes te mando 20 bibliotecas populares que tienen el EBP, que va a estar todo bien. Entonces nosotros con el organismo, ¿qué hace?
chequea los datos, que esté bien los suministros, chequea los datos del CUID y todo para que coincidan con los suministros, porque a veces suele haber errores y demás, los números de cuenta, y le dice, en este caso a Camusi, bueno, che, mira, a partir de la próxima facturación, estas 20 bibliotecas de La Plata van a tener el cuadro BP. Entonces, ahí aparece en la boleta la leyenda, que donde dice dato de interés, dice, su asociación goza del beneficio de la ley 2718. De no tener este beneficio, estaría pagando tanto. Bueno, cargo los trámites, cargo la organización jurídica y sigo con el trámite. Cada vez que voy llenando los datos, se va guardando de manera que se acumule, porque todo queda en concepto de declaración jurada. Es importante que guarden cada paso, porque si no el sistema los tira para atrás de nuevo y a veces nos consultan diciendo, ¿qué pasa que no puedo seguir, no puedo seguir? Bueno, es que no guardaste. Es una tontería, pero pasa. Y van, ahí está, van cargando los datos de la factura. Igualmente, otra cosa, se pide, se acredita la factura, le sacan una foto a la factura, la pueden pasar sin el talón de pago que no tape la información social. Claro. Eso que pasa siempre, lo mandaste y no te diste cuenta. Acá le va diciendo, ¿ves? Toda la organización fue creada, bueno, ahí anda pasando. Vale, que no. Y, bueno, las características de la los que te va pidiendo la organización, si tiene sede en el extranjero, si cualquier persona forma parte puede formar parte de la organización. Lo que intenta con esto es ver que sea gratuito, digamos, ¿sí? Que no tenga sede en el exterior, digo, no subsidiar a alguien que no cumpla determinadas cuestiones. Esto, por ejemplo, este trámite no invalida si la biblioteca por algún motivo recibe una ayuda municipal, Por algún motivo la biblioteca recibe una ayuda municipal, no invalida este trámite, Son dos cosas distintas. Porque esto me acuerdo porque me lo han preguntado, ¿qué pasa si a mí el municipio me da una ayuda para pagar los servicios? No pasa nada, porque esto tiene que ver con un beneficio en la tarifa a nivel nacional que establece una ley nacional que queda permanente, no lo tienen que renovar ni cada año, ni cada seis meses, ni aunque cambien las autoridades de la biblioteca, tampoco lo tienen que renovar. O sea, es un beneficio que queda. Hasta que lo derogue. Hasta que lo máximo que puede pasar es que la 27 deje de tener vigencia. Y aún en ese caso, la biblioteca que ya lo hizo le quedaría el beneficio, porque obviamente es un derecho adquirido, pero digo, como mucho puede pasar que la 2718 deje de existir, que es una ley del 2015. Bueno, entonces, la factura de gas por redes, hay una opción en este trámite, no tiene la biblioteca, no tiene la titularidad del servicio la biblioteca. Bueno, se puede hacer la declaración jurada para el cambio de titularidad desde el mismo trámite. Eso fue una gestión del organismo. Cuando entramos nosotros, le pedimos a la gente de SENOC que lo ponga a disposición porque sabíamos todas las peripecias que puede pasar una asociación civil y o persona y o usuario para hacer un cambio de titularidad. Así que bueno, igual cualquier cosa, la delegación obviamente a disposición para lo que sea nosotros, pero digo, se le pidió a SENOC que incluso me acuerdo que ese formulario lo trabajamos con todas las distribuidoras para que ellos nos pasen los campos que había que tener. Esto sí, se llena la declaración jurada por el cambio de titularidad, nosotros le informamos a la prestadora y la prestadora es la que decide si hace el cambio. Igual el cambio de titularidad se hace hoy por hoy a través de Informa Online o la delegación más cercana a su domicilio. O el delegado más cercano a la reunión, digamos. Claro, que esté. Después, tenés los papeles, ¿no? Certificado de vigencia, si tenés todo al día. No hay problema. Reconocimiento municipal o documento que acredite su condición de entidad de bien público, emitido con un plazo menor a 2 años. Esto es interesante porque te permite quizás, si la biblioteca está registrada en algún registro nacional, municipal o provincial, se puede subir también el documento como prueba de que la biblioteca es una entidad sin fines de lucro. O sea que tiene varias aristas, la ley te permite, es bastante, bastante dócil, digamos. Y en el caso de una fundación, bueno, el estatuto. Ahí después vas guardando todos los trámites,
van guardando cada paso, cuando confirman el trámite, les genera un número de expediente, que ese número de expediente no es que ni lo tienen que consultar a Camusi, ni lo tienen que consultar al Enargá, no lo tienen que consultar más que en la misma plataforma. Entran a la plataforma y hacen el seguimiento. Igual, cualquier, el trámite puede durar 2 meses, de 2 a 3 meses puede durar entre que se cruzan los datos, se va de organismo en organismo. ¿Eh? Nada más con esto. Nada más. Por acá nada más. Para el invierno, pero. Pero Seba quería. No, no, igualmente estaría bueno que lo vayan haciendo, porque más allá de la, más allá de que. No, no, no. Empezás ahora. Claro, igual el trámite es bastante rápido, ¿eh? Si vos cargas el reconocimiento y cargas. El ir y venir del trámite no tarda mucho porque es todo, va pasando de organismo a organismo a través de la plataforma. De hecho, CENOC no tenía el TAD. Nosotros cuando ingresamos al organismo vimos que la Secretaría de Culto de la Nación sí lo tenía, o sea que para las iglesias era mucho más ágil. Y el CENOC simplemente te tomaba un... la gente mandaba un mail y nunca tenía respuesta. Es más, de hecho, hemos tenido casos de entidades que lo hicieron bastantes años atrás y no sabían si estaban o no estaban porque no existía la plataforma. Nosotros tuvimos mesas de trabajo con CENOC y pusieron a disposición la plataforma. ¿Ves? Y después se viene en la boleta, acá lo dice Camusi, que entre todas las cosas que tiene complicada, lo único bueno que tiene es que informa claramente el dato, informa claramente en datos de interés si tenés la ley y cuánto te descuentan por la ley. Por ejemplo, este club, sobre un total de 118 mil pesos, se le descuenta 117 mil. Se le descontaba, esto es viejo. Esto es del año pasado. Ahora este club debe tener más descuento. Sí, igual que ahí tiene, además, porque tiene zona fría, dice ahí. No, pero sí, pero más allá de la zona fría. Esa es la tarifa, claro. Esa parte. La zona fría es aparte porque es otro beneficio, que en este caso es la Sí, más barato el gas, entiendo. No, no, en un momento era, porque acá está el 50%, porque en ese momento el descuento era del 50, ahora es del 80. Del 80. Entonces, es decir, que ahora debe estar pagando 80, 70, ¿se entiende? Sí. Claro, pero además, en las asociaciones, incluso si ustedes conocen, ¿no? La provincia de Buenos Aires, hay una parte de la provincia que se declaró fría hace 2 años, las entidades de bien público, además, reciben el 50% de descuento por estar en zona fría. En este caso el club, si vos después vas al detalle de los conceptos tarifados, tiene los dos descuentos. Se le descuenta por zona fría y por ser un EBP. Este era de la Pampa, ¿no? Sí, de la Pampa. Sí. Ve, acá tiene zona, sí, nuevo, 50 y pico, 80 y pico más. Claro, le descuentan, si vos ves el total... Claro, por eso. Y a vos te hace encima después el ET... El 80%. El 80% de lo que te queda la vuelta. Claro, claro. Es un montón. Se te reduce bastante. De 170 a 20 lucas. Claro. Se te reduce bastante el... No, de 300 que tenía, estaba pagando 80. Claro, claro. Claro, se te reduce bastante con el EBP, porque aparte en los que es zona fría, una cosa no invalida la otra, ¿eh? Yo puedo hacer EBP, puedo tener zona fría, son dos beneficios que no se invalidan el uno con el otro. Van los dos. Y así, digamos, en 2-3 meses vos tenés el beneficio reflejado. Una vez, desde que lo inicias hasta que lo ves en la boleta, no tenés que hacer nada más que consultar al delegado, en este caso a Henry, cómo se mueve el pie. Y nosotros podemos ver cómo lo podemos. ¿Cómo seguir? Nos informan, preguntamos energía, cómo va, qué sé yo, para que ustedes lo puedan ver. Y después, básicamente, estar atento cuando el trámite finalice y decir, bueno, fíjate en esta facturación, no, en la próxima, que puede ser que ya te venga la tarifa EBP. Esto es para todas las entidades civiles que ustedes conozcan. Quizás por el trabajo que hacen con las bibliotecas pueda estar relacionado con otras entidades. Comedores, por ejemplo, organizaciones de la comunidad, que ya les digo, no tienen el espacio físico, no tienen personería, pero pueden acreditarse con un reconocimiento del municipio, esto es EBP. Bueno, la tarifa cero es una, ya les digo, es una ley provincial que rige para el agua, el gas, la electricidad, internet, telefonía fija o móvil durante el plazo que duró la emergencia sanitaria provincial. Esto es una iniciativa de la provincia de Buenos Aires que toma la decisión de compensar a todas aquellas entidades civiles que estén inscritas en la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires y que hayan pagado el gas durante los 2 años que duró la emergencia sanitaria. En este caso yo hablo del gas porque es la luz, es todo igual, es lo mismo, rige para la luz, pero yo hablo del gas. Cuando se crea la ley, la Provincia de Buenos Aires lo llama al ente
dice, che, mira, tengo una ley, qué sé yo, ustedes no se plegan, bueno, el ENARGA firma un convenio con la provincia de Buenos Aires y el sistema es, la dirección de personas jurídicas de la provincia de Buenos Aires pasa un registro de entidades, se cruzan los datos con respecto a los suministros, se identifican y demás, y se le compensa a esa entidad en un crédito a favor la plata que pagó durante los 2 años de emergencia sanitaria. Es decir, que en el caso que, que vos tenés la boleta 00, va a el crédito se va agotando a medida que, con los consumos, ¿no? Si consumís poco, consumís mucho, obviamente que lo vas agotando en ese nivel. ¿Y a dónde, cómo hay que inscribirse esto o no hay que hacer nada? No, no hay que hacer nada, simplemente... ¿Y por qué, por ejemplo, mi club no, eso no lo recibió? Se manejan los registros. Habrá que ver si está inscrito en persona jurídica, si está vigente. Sí, ahora está vigente. ¿Y pagaste, pagaron durante la pandemia? Sí. Entonces tendría que estar descontándole. Porque ustedes recuerden que esto se maneja todo por registros de organismos a organismos. Los registros son dinámicos y se mueven todos los meses. Claro. Puede pasar que vos pongas al día tu entidad... Sí, y puede pasar que hasta que persona jurídica se entera, persona jurídica manda el padrón y se entiende, hay como un tiempo, pero lo importante es que cuando llega la boleta el total es 00. Lo importante de tarifa cero es que durante el tiempo que te tenés ese crédito a favor, te compensa sobre todo los componentes de la boleta. ¿Se entiende? Transporte, distribución... cargo fijo, cargo variable y los impuestos. Igualmente el régimen tiene un porqué, ¿no? O sea... Si yo genero un cuadro tarifario especial para una entidad sin fin de lucro, es porque presupongo que esa entidad se autoabastece con cuestiones que tienen que ver, que tienen que ver con cuotas, con aportes. Por eso se habla de entidades sin fines de lucro, un club, una sociedad de fomento. Entonces, en ese marco se les aplica un cuadro tarifario diferencial para que esa plata que no gastan en una boleta de gas la puedan reinvertir o redistribuir en otra cosa.